El fiscal general de la República, Raúl Melara, aseguró en la entrevista radial Diana Verónica y Tony que hasta el momento no han encontrado indicios de fraude en el proceso electoral. Yo te puedo garantizar que todos los procesos se están realizando bajo la mira de la fiscalía. También hablaremos con organismos internacionales para que tengan esa veeduría dentro de todos los procesos que se están realizando. El fiscal dijo que las elecciones serán complejas por la modalidad del voto por rostro y cruzado, pero afirmó que redoblarán esfuerzos para garantizar una jornada apegada a la ley. Duplicar la cantidad de fiscales electorales que hemos tenido habitualmente, precisamente por lo compleja que va a ser esta elección. Uh-huh. Vamos a tener mayor presencia de fiscales a nivel nacional. Vamos a ejercer una mayor contraloría de que todo se esté dando conforme a la ley. Además, Melara reconoció un incremento en el número de homicidios en lo que va de 2021, pero esperan que las cifras vuelvan a los niveles de 2020. No, al momento todavía eso es algo que estamos analizando. Sí, en enero inició con algún repunte de homicidios. Nosotros esperamos que eso pues vaya normalizándose por lo menos a las cifras del año que recién ha terminado. El funcionario también indicó que los 4.4 millones de dólares que el expresidente Antonio Saca y su esposa deberán devolver al Estado podrían obtenerse de la subasta de bienes incautados al exmandatario. Todos esos bienes, ¿verdad?, van a tener que ser liquidados en su momento, subastados, y esos fondos pues obviamente pasarán a las arcas del Estado. Acerca del sobreseimiento del director de la policía, Mauricio Arriaza Chicas, dijo que analizan apelar la decisión del juez. Para Teleprensa, Canal 33, Maggie González.